yo pregunto, ¿lejos, cerca, vaya usted preparado para un viaje largo? Estuvo muy poco tiempo porque no pensamos que la policía podía enterarse. No había acuerdo de cómo hacer la lucha armada. Almirante Luis Carrero Blanco se enterraba la mayor parte de las esperanzas del régimen para sobrevivir a Franco. A su sucesor, Carlos Arias Navarro, solo le restaba resistir. El jefe del Estado tuvo lugar la ceremonia de la jura del nuevo gobierno presidido por don Carlos Arias Navarro. Cursó los estudios de Derecho y el doctorado en la Universidad de Madrid y en 1929, tras brillantes oposiciones, ingresó con el número uno en el cuerpo técnico del Ministerio de Justicia en 1930. El 4 de enero de 1974, Carlos Arias Navarro es nombrado presidente del gobierno. Se rodea de antiguos colaboradores de los organismos donde ha hecho su carrera y da paso a hombres que no encajan con los esquemas clásicos del fascismo español, como el ministro de Información, Pío Cabanillas, y el de Hacienda, Antonio Barrera de Irín. Nadie se llamaba a engaño. Carlos Arias era un franquista puro, fiscal militar durante la guerra. Fue conocido como Carnicerito de Málaga por pedir siempre la pena de muerte. ...1974... Algunos síntomas hacían pensar en que algo podía cambiar en el régimen. En su discurso a las Cortes del 12 de febrero de 1974, Arias Navarro apunta a una débil apertura, eso sí, imponiendo unos límites. Las leyes fundamentales franquistas que nada tenían que ver con las de las democracias occidentales. La prensa española pasa a calificar este discurso como del espíritu del 12 de febrero, que sin embargo, se traduce en la práctica en el endurecimiento de la represión sobre la izquierda y otras organizaciones democráticas. Se produce cierta liberalización respecto a los medios de difusión. Liberalización que queda en entredicho con la destitución de Pío Cabanillas el 29 de octubre y la dimisión de Barrera de Irimo.
Ataques verbales contra los ultras partidarios de Blas Piñar para hacer olvidar que es la extrema derecha quien sigue en el poder. Y una gigantesca tomadura de pelo a todos los ciudadanos que consiste en hacerles creer durante casi un año que el Estatuto de las Asociaciones iba a suponer algo parecido a la autorización de los partidos políticos. Lo que en definitiva os estoy pidiendo es confianza y fe ante el tema asociativo que os anuncio. Confianza y fe en la moderación y en la prudencia con que intentamos construir el pluralismo político futuro. Confianza y fe en la España de ahora y en la España del futuro, que solo será lo que nosotros, el pueblo español, ambicione. El nuevo gobierno va a dar pronto muestras de su verdadera naturaleza, de su dureza y al mismo tiempo de su debilidad interna. Los curas, en franca rebeldía, van a acabar por ganar para sus tesis a la jerarquía. En abril de 1971, 200 sacerdotes navarros leen en el 80% de las iglesias un documento denunciando las torturas. El obispo de Pamplona ha participado en la elaboración de este documento y dice haber comprobado personalmente la existencia de tales hechos. El nombramiento como obispo auxiliar de San Sebastián de José María Setién acentúa la tendencia liberalizadora. La designación como obispo de Bilbao de Antonio Añovero Satán, de tendencia conservadora, provocó protestas entre los sacerdotes. Sin embargo, Añoveros es un hombre que, por encima de sus ideas, reviste cualidades de honradez y de preocupación por el pueblo, de las que pronto va a dar muestra. Hay en la vida de la diócesis, a la administración apostólica de don José María Cirarda, le ha sucedido ya un obispo de Bilbao, que es don Antonio Añoveros. Desde comienzo del año 72, desde el 4 de enero del 72, está don Antonio Añoveros aquí. Y don Antonio Añoveros continuó la línea que don José María había marcado, pero con la diferencia de que él era ya obispo permanente, no provisional, sino permanente en la diócesis de Bilbao. Y vino a completar algunas actuaciones que don José María no había terminado. Una de ellas era el ir dando de una forma continuada orientaciones de tipo social, ético, sobre distintos problemas que había en la diócesis de Bilbao. Problemas de huelgas, problemas sindicales, el llamado problema vasco. La jerarquía católica vasca acabará sumándose a la postura mayoritaria de sus sacerdotes. El 24 de febrero de 1974 se lee en las iglesias de la diócesis una homilía redactada por un grupo de sacerdotes vizcaínos que el obispo Añoveros ha revisado. Forma parte de tres textos que abordan todo tipo de problemas. En el último de ellos, la polémica homilía afirma que hay un problema de convivencia en Euskadi y lo explica así. Mientras que unos grupos de ciudadanos, aunque con matices distintos, afirman la existencia de una opresión del pueblo vasco y exigen el reconocimiento práctico de sus derechos, otros grupos rechazan indignados esta acusación y proclaman que todo intento de modificar la situación establecida constituye un grave atentado contra el orden social. Pero la tercera, que abordaba el problema vasco, llamó entonces la atención. Y llamó mucho la atención, no por los contenidos, podemos comentarlo enseguida, sino también por la situación general en que nos encontrábamos, bueno, pues desde la muerte de Carrero Blanco, del atentado de Carrero Blanco de final de diciembre. Y sobre todo había unas situaciones en Madrid entre el gobierno Arias
el nuncio y el cardenal Tarancón de mucha tensión. Y aquí, en Bilbao, había una reacción, hubo una reacción de parte de autoridades, ¿verdad?, y también de un sector de la población. El texto de la llamada homilía se leyó en casi todas las iglesias de la diócesis. En algunas nos preguntaron, me preguntaron a mí si convenía leerlo o no, porque tenían especial dificultad. Yo le dije: hacer vosotros vuestro juicio. Si creéis que en la situación puesta va a provocar unas reacciones fuertes, pues no lo leáis. Lo que sí se decía es que aquel texto, y era yo el que mandaba la carta, que se leyera íntegro, sin comentarios. La reacción del régimen a la homilía no se hace esperar. La policía coloca en arresto domiciliario a Monseñor Añoveros y al vicario de la diócesis, José Ángel Ubieta. El miércoles, ahora entramos en el tema, el miércoles de ceniza, era precisamente, pues yo en mi casa ya, sobre las 3 de la tarde, recibí una llamada de don Antonio, desde la suya, para decirme que, bueno, pues que no me asustara, porque iban a venir a mi casa a retenerme en el domicilio el jefe superior de policía, acompañado de su secretario, y que a él ya habían ido a su casa y le habían dado orden de que no saliera de su domicilio. Bueno, pues yo les recibí en casa, le conocía yo al jefe superior por la misma relación que he dicho antes, de que pues la serie de sacerdotes que habían sido detenidos en un momento y en otro hacía que tuviera relación, y quedé retenido en mi domicilio, como don Antonio estaba en el suyo. Pero no estábamos incomunicados. Teníamos al pie, en el portal, teníamos pues policía, pero podíamos en casa movernos y también telefonear, recibir visitas, etc. Las autoridades franquistas les invitan en dos ocasiones a abandonar la diócesis en un avión oficial. Añoveros se niega de no mediar orden del Papa o comunicación de las autoridades por escrito. Y ya el sábado de esa semana es cuando empieza a correr el rumor de que nos van a extrañar, que es la palabra técnica para trasladarnos al extranjero. A las 8 de la mañana del domingo yo recibí una llamada del jefe superior de policía, del mismo don José, para decirme que estuviera preparado, como don Antonio, a las 8:30 de la mañana para salir. Yo pregunto: ¿lejos, cerca, vaya usted preparado para un viaje largo? Bien, diálogo con don Antonio por teléfono, movilizamos también nosotros a amigos de aquí, también hablamos con la nunciatura, hablamos con, bueno, pues con distintas personas que debían saberlo, y don Antonio me vuelve a llamar y me dice: mira, he pensado las cosas así, no, yo de mi parte te ordeno a ti que no salgas de tu domicilio, y yo he pedido que si no viene por escrito una orden firmada y no hay una orden reconocida también por el Papa, por la Santa Sede, yo no salgo de aquí. Lo que en un principio era el reflejo automático de todo gobierno dictatorial ante la más leve actitud de defensa de una minoría, se convierte en conflicto entre la Iglesia y el Estado. La Santa Sede adopta una actitud firme. La Conferencia Episcopal Española se agrupa en defensa del prelado vasco, si bien niega que Añoveros haya atacado la unidad nacional, declarando lo siguiente: de algunas interpretaciones hechas públicas sobre la homilía, sugerían que en su intención y en la de su vicario general de pastoral, con ella se pretendía atacar la unidad nacional y sembrar la discordia entre los ciudadanos, lo cual es falso. La Comisión Permanente manifiesta su fraternal y cordial comunión con el señor obispo de Bilbao en una situación como la presente. El gobierno, situado entre la espada y la pared,
recoge velas y añoveros puede continuar al frente de su diócesis. En el intermedio, el gobierno ha dado el visto bueno a la ejecución del anarquista catalán Salvador Puig Antich, la cual es llevada a cabo el 2 de marzo de 1974. Se suceden las manifestaciones de protesta en Cataluña y en el resto del Estado. Un clamor de indignación se eleva en todo el mundo y el Parlamento Europeo aprueba una resolución contra el gobierno español. Tras el atentado de Carrero Blanco, la administración francesa endurece una vez más su trato hacia los refugiados vascos y les hace objeto de diversas medidas de expulsión y alejamiento. En marzo y abril de 1974, 26 refugiados llevan a cabo una prolongadísima huelga de hambre. San Juan de Luz acoge un mitin de solidaridad. Jóvenes socialistas de Euskadi Norte forman un comité de apoyo a los refugiados. Entre estos jóvenes y otras fuerzas vascas de Euskadi continental, tales como Embata, surgen diferencias. ETA, en su órgano de expresión, Auchi, ataca duramente a las fuerzas que califica de derecha vasca, Anaia Artea y Embata, y a sus dirigentes Monzón, Larzábal y Chillardegui. Mientras tanto, la acción armada no cesa. El 4 de abril, ETA reivindica la muerte del responsable del Departamento de Información Política de la Guardia Civil en Guipúzcoa. Franco estaba dispuesto a hacer pagar cara su muerte. En el Aberri Eguna del año 1974, el presidente del gobierno vasco, Jesús María de Leizaola, permanece en Euskadi durante 19 horas y visita el árbol de Guernica. Para poner en marcha aquella operación, hubo que vencer no pocas dificultades. Solo dos apoyamos en aquel momento el viaje ese, que éramos Chomi Sarachaga y yo. Y, bueno, al final Juan sacó una fórmula un poco salomónica. Bueno, si vosotros creéis, si vosotros respondéis de que no va a pasar nada, pues bueno, pues ya veremos, y bueno, pues pensarlo bien. Pero yo tenía que dar esa contestación rápidamente, porque ya nos quedaban pocos días. Entonces, a la mañana siguiente, no quedó muy claro, yo fui al despacho de Juan y le dije: don Juan, ¿qué hacemos con este tema? Porque yo, ahí quedó la cosa flotando, tal, y bueno, me dijo... Lo vuelvo a repetir, si estáis convencidos de que lo vais a hacer bien, adelante. Por eso te pido una cosa, que si se hace, no lo sepan nadie más que dos personas, uno allí y uno aquí. No sé quién es, ni yo quiero saber cómo lo vais a hacer, hasta última hora poder hacerlo. Y así fue, pasé al otro lado, dije que sí, del otro lado se encargaba Miquel y de este lado me encargaba yo. Eso éramos las dos personas que hasta última hora supimos todo el tema, cómo se iba a hacer. En Guernica, Leizaola está acompañado en todo momento por los máximos dirigentes del PNV en el interior, así como por un grupo de militantes y varios periodistas. Yo tuve la suerte de hospedarle al Lendakari en nuestra casa y
aquello fue para mí fue el mayor honor que me pudo caber en la vida. En nuestra casa hubo una interview que le hicieron los periodistas de Le Monde y otros periodistas. El Endacari estaba, Elizaola, estaba entusiasmado viendo la ría, el movimiento que había, cómo estaba la cosa económica. Y luego al día siguiente, cuando yo le llevé a la tumba de Sabino Arana, donde rezó una oración, y luego a Guernica, a nuestro árbol de Guernica, para celebrar, y aunque la gente no se había enterado, había ido gente o sabían muy poco, fue algo extraordinario. Y claro, estuvo muy poco tiempo porque no pensamos que la policía podía enterarse enseguida. Y efectivamente, la policía se enteró, pero se enteró por los periódicos al día siguiente. Y recuerdo como detalle que le llamaron a Juan de Ajuriaguerra y le dijeron: "Don Juan", le dijo el jefe de policía, "¿es cierto que Elizaola estaba en Guernica?". Le dijo: "Claro que es cierto, pero ¿cómo? Oiga, a mí me pregunta usted, pregunte usted a Elizaola, él ha sido el que ha estado, no yo". Tras la visita, Bergareche se encarga de llevar al Lendakari a Otsagane, donde le esperan los tres gudaris con los que había pasado clandestinamente la frontera para devolverle a San Juan de Luz. De prensa estuvo condenada a las catacumbas. La multicopista, una rudimentaria imprenta manual, se convierte en artilugio esencial para difundir las ideas en libertad. Sacristías, almacenes abandonados, hogares discretos, eran el escenario de todo un ritual no exento de riesgos. Lo que el franquismo consideraba como propaganda ilegal era un delito castigado con la cárcel. Señoras, es otro ejemplo de cómo se trabajaba entonces, tenían una pequeña imprenta en su casa. Vivían en un sitio muy adecuado, totalmente aislado, en un piso en Bilbao, en la calle Iparraguerre, pero totalmente aislados de vecinos. Nosotros le entregábamos el papel para hacer los trabajos a multicopista, pues después de que se retiraba el portero. Y al otro día, para las 8 de la mañana, antes de que el portero bajara al portal, nos entregaban confeccionadas las hojas que tirábamos en las manifestaciones o que hacíamos a primera mano. Estaban toda la noche trabajando. El manejo de aquellas máquinas no era sencillo en ocasiones, lo que daba lugar a no pocos incidentes. Nosotros teníamos que hacer una reunión para, bueno, para distribuir unas multicopistas y llevar un trabajo de ese tipo, ¿no? En diversas zonas. Entonces nos encargamos que un señor nos iba a dar un cursillo aquí en un piso del casco viejo. Bueno, la cuestión es que otro compañero y yo nos encargamos de recoger a este técnico y nos dijeron que la estación de Achuri estaba con un periódico Hierro debajo del brazo y que nosotros fuésemos allí, le metiéramos en un coche y lo llevábamos a que nos explicase este hombre. Total, que pasamos a Achuri, vimos a un hombre paseando con el diario de la tarde Hierro debajo del brazo y dijimos entre nosotros: "Este es". Fuimos, le cogimos cada uno de un brazo, el hombre nos miraba y no decía nada, le metimos al coche, le llevamos al piso y el hombre, mudo, le dijimos: "Venga, a ver, explíquenos explícanos el tema este de las multicopistas y demás". Y dice, joder, el tío pálido, y dijo: "Yo creo que ustedes han equivocado, pero yo soy viajante y soy del Orrio". Por hombre, había venido a coger el tren. Bueno, esa es una de las tantas anécdotas
que en la clandestinidad te ocurre, ¿no? Una crisis que venía incubándose hacía tiempo. ETA no deja de llevar a cabo acciones en los meses siguientes. En la primera semana de junio realiza un atraco en la empresa CAP de Beasain, cuyo botín es recuperado por la fuerza pública. Un guardia civil muere al intentar detener a uno de los sospechosos. Asimismo, el 6 de julio, un comando de 4 miembros armados con metralletas entra en el hospital de San Sebastián y se lleva, pese a la vigilancia policíaca, al militante John Urcelay. En 1974, las tensiones en el seno de ETA van en aumento. En las filas del Frente Obrero y del Frente Cultural se oyen críticas contra la pretendida lucha armada y contra el Frente Militar, y se hacen llamadas para la constitución de un Partido Comunista Vasco. Estas tensiones culminan cuando en una reunión del Comité Central, o Biltzar Txipia, celebrado en el mes de junio, queda fuera de la organización una gran parte de los frentes obrero y cultural. Un sector del Frente Obrero comienza una actividad organizativa propia. Hombre, evidentemente el Frente Obrero era una cuestión importante, pero una cuestión muy delicada. Es decir, una organización armada que se subdivide en frentes distintos, con el mismo común denominador, que eso no es malo, pero con la misma estructura para los militares, para los culturales y para los obreros, evidentemente, al no haber compartimentos estancos, estaba sujeta con aquella represión tan feroz a caídas continuas, y así ocurrió. El año 70 tuvimos una caída, el año 72 prácticamente cayó todo el Frente Obrero de Vizcaya tras una caída del Frente Militar, e ingresamos todos en Carabanchel. Aquello sirvió para una reflexión profunda, al decir que si lo que queríamos es estabilizar una organización para el movimiento obrero abertzale, evidentemente esa organización tenía que tener una organización autónoma y estanco, para poder desarrollarse y para poder tener una seguridad. Y a partir de ahí es donde ya al año 74 nace VAP como organización de masas. Hay un hecho que sin duda dispara la movilización de cuantos desean el fin del fascismo y el advenimiento de la democracia. Franco ingresa en el hospital el 9 de julio. Para casi todo el mundo, este hecho es el anuncio de su muerte inminente. Y nos vino desde París Calvo Ser. Todavía lo estoy viendo, un tío una cintura tremenda, un gran limaco. Allí se nos presentó y nos dijo, señores, Franco se muere. Lo tenemos confirmado de dos fuentes diferentes. Claro, una fuente era Madrid y la otra sería Estoril, me imagino, que era donde se movía él. Y segunda afirmación. Si el PNV da un paso adelante, en 2 meses hay democracia en España. Nosotros nunca hemos tenido tan alto concepto de nosotros mismos. Y lo gordo es que cuando decía eso, Enrique Mújica hacía así. Y decía, pues que nos registren. Total, que nos reunimos luego con él, nosotros. Yo, que era el más descarado, pues le hice un interrogatorio a Carlos. ¿Cómo dice esta demasía? ¿Qué carta tiene usted en la manga? ¿Americanos? ¿Militares?
¿De qué? Si el PNV. Él no salía de ahí, no nos dijo ninguna carta. Y el hecho es que, afortunadamente, hicimos bien en no mezclarnos en la medida en que él quería, porque ni murió, ni pasó nada. Franco se recuperó y seguimos. Pero las cosas estaban embaladas y la Junta Democrática en marcha. En Cataluña existía desde el 1 de diciembre de 1969 una comisión coordinadora de fuerzas políticas. Se establece un programa mínimo, concesión de una amnistía, un régimen de libertades fundamentales, la vuelta al Estatuto Catalán de 1932 y la coordinación con los demás pueblos de la península. En Euskadi, las dos fuerzas que constituyen los principales pilares del gobierno vasco, el PSOE y el PNV, seguían manteniendo hacia el Partido Comunista la misma actitud desde el año 1948. Este último lamenta los obstáculos que se alzan para la constitución de una asamblea de Euskadi similar a la de Cataluña. Santiago Carrillo se queja amargamente de esta situación. El Partido Comunista de Euskadi reproduce como un eco en sus publicaciones internas los reproches de Carrillo. El señor Leizaola ha evocado el nacimiento del gobierno de Euskadi, mas se nos ocurren a simple vista algunas consideraciones. Los 11 que en octubre de 1936 se reunieron en Guernica para constituirse en gobierno de Euskadi representaban a todas las fuerzas nacionales y democráticas de que se había dotado el pueblo vasco. Y bien, ¿sigue siendo hoy el gobierno de Euskadi que el señor Leizaola preside aquella unión amplia y combatiente? Entre los 11 que en Guernica se reunieron en octubre de 1936, se hallaba Juan Astigarrabía, dirigente del Partido Comunista de Euskadi. Pero hoy, el Partido Comunista de Euskadi no forma parte del gobierno vasco. ¿Y qué decir de las nuevas fuerzas surgidas en nuestro país en estos largos años de lucha contra la dictadura? El gobierno de Euskadi, que el señor Leizaola preside, no se halla al frente de las luchas que diariamente libra nuestro pueblo. Nosotros, los comunistas vascos, criticamos esta situación. El Partido Comunista quería que hubiese unidad de las fuerzas democráticas en Euskadi y pensaba que el gobierno vasco en el exilio, producto de la legitimidad democrática de la República, podía ser el marco para conseguir esa unidad y por eso reclamaba su reintegración en ese gobierno vasco del que fue expulsado en plena Guerra Fría, en los años 40, a los finales de los 40, pero también pensaba que sería bueno que se incorporasen bien al gobierno vasco, bien a las instituciones que emanaban de ese gobierno vasco, Consejo de Resistencia, Consejo Consultivo, que se incorporasen también las fuerzas nacidas al calor de la lucha antifranquista y conseguir un organismo unitario de todas las fuerzas antifranquistas vascas. Dolores Ibarruri, la pasionaria, había sido la encargada de señalar la actitud oficial del Partido Comunista de España de cara al problema de las minorías nacionales. En un informe al Comité Central, la pasionaria expresa en varias partes del mismo el reconocimiento del derecho de autodeterminación, entendiendo por tal el derecho de los pueblos a decidir sobre su unión o separación de un Estado determinado. Así, se manifiesta partidaria de la defensa del derecho de las nacionalidades existentes en nuestro país a la autodeterminación, ya que entre las cuestiones que en la lucha por la democratización de España deberán ser resueltas con prioridad a otras más generales, está el problema nacional, que es en sustancia el derecho de Cataluña, Euskadi y Galicia a disponer libremente de sus destinos. ¿Qué entienden los comunistas por derecho de libre determinación? La respuesta es clara y concluyente. El derecho de libre determinación significa el derecho de Euskadi, Cataluña y Galicia a formar parte del Estado español o a separarse de este y constituir estados nacionales independientes.
Como objetivo democrático inmediato, los comunistas proponían el restablecimiento de los estatutos aprobados por los pueblos de Cataluña, Euskadi y Galicia antes de la Guerra Civil, como marco legal provisional mientras se proceda a la estructuración democrática y federal del Estado español. Frente a esta propuesta, algunos sectores del nacionalismo exigirán el Estatuto del 32. Esta tesis la defiende un sector escindido de ELA-STV, conocido como los Eladios, y el grupo Branca, reunido en torno al escritor José Luis Álvarez Emparanza Chillarregui. El 29 de julio de 1974, un día antes de que Franco sea dado de alta en el hospital y 4 días antes de que reasuma los poderes de la jefatura del Estado, se constituye la Junta Democrática de España. Sus protagonistas principales son Santiago Carrillo, secretario del Partido Comunista de España, y Rafael Calvo Serer, representante de cierto sector liberal de la oligarquía. Sectores carlistas se adherirán más tarde. Hay un punto de partida. García Trevijano, el abogado conocido, que tuvo un papel, bueno, curioso en la independencia de Guinea, en la Constitución, con aquel líder que había entonces, Macías, y este hombre empezó, primero, un diálogo con militares, con... Entonces era, no sé cómo se llamaba, el Jujem de entonces, con este, con Díez Alegría. Era un hombre muy civilizado, y, no, el clásico militarón de la guerra civil. Y todos lo sabíamos. Entonces hay un ten con ten. Este le dice a Díez Alegría que los militares van a ser responsables de la situación en que está Franco, el deterioro que viene, cada vez una mayor radicalización, y que, por tanto, de no tomar medidas a tiempo y buscar una alternativa a un Franco que se va. Y el otro le contesta diciendo que, bueno, que hay militares que ven el problema y que están preocupados. Lo que no ven es que haya una oposición democrática presentable y lo suficientemente sólida como para hacerse cargo del entramado político. Y de ahí empieza. Y García Trevijano, ¿verdad o no? Esto es lo que cuenta García Trevijano. En Palma con José María Lasarte, por asunto de negocios. Lasarte nos convoca, tenemos un EBB en su casa en la calle Prim en San Sebastián. Y allí le decimos, tú sigue adelante. Y él representa al PNV en los primeros movimientos de la Junta Democrática, que van por letras. Yo no sé si teníamos la D o la G, ¿eh? Cada personaje tenía detrás o una fuerza política o una fuerza económica o social. Con él fue, cuando fracasa la declaración de Don Juan, con él fue, por tanto, el primero que nos poníamos unas siglas para la clandestinidad, unas letras del abecedario, para designarnos los que estábamos dentro de la Junta, y la letra B, la primera, fue para José María Lasarte, es decir, para el Partido Nacionalista Vasco. Fue el primero que formó la Junta, y que luego se salió porque los partidos demócratas cristianos, como no entraron, le obligaron a que se saliera. El PNV, a pesar de las gestiones de Carrillo, participa en los meses de septiembre y octubre en los intentos de formación de una conferencia democrática que agruparía a las fuerzas no comunistas interesadas en una salida democrática, tales como la Democracia Cristiana y diversos grupos socialistas y nacionalistas catalanes. En el mes de septiembre, los partidos que integran el gobierno vasco en el exilio publican un manifiesto al pueblo vasco en el cual se afirma: las fuerzas vascas colaborarán con otras organizaciones no vascas en cualquier plano de afirmación eficaz para derrocar al franquismo e iniciar la instauración de una situación democrática.
13 de septiembre de 1974 tiene lugar un hecho que algunos intelectuales vascos cercanos a ETA calificaron como absolutamente inaceptable, lo hayan hecho las izquierdas o las derechas. Una bomba explota en la cafetería Rolando, situada en la calle madrileña de El Correo. La explosión provoca el hundimiento del piso de arriba, pone en peligro de derrumbe el edificio entero y afecta a la oficina de prensa de la Dirección General de Seguridad. A resultas de ella mueren 11 personas y resultan heridas 71. A diversas personas, entre ellas a la psiquiatra Genoveva Forés y a Antonio Durán. La tesis de la policía es que el atentado ha sido cometido de común acuerdo entre ETA y el Partido Comunista. Tesis delirante para quien conozca las relaciones entre ambas fuerzas, que no se caracterizan por su cordialidad. Por otra parte, no es difícil deducir cuál es el objetivo político que persiguen estas declaraciones. Los detenidos permanecen incomunicados durante periodos de tiempo que superan el mes y medio y hasta los dos meses, sometidos a un trato que es fácil imaginar, y son inculpados asimismo de participación en la muerte de Carrero. El atentado de la calle El Correo me pilló muy, muy de sorpresa, pero por una serie de accidentes, poco tiempo después me detuvieron. Entonces, para mí, claro, tiene recuerdos muy desagradables. Una obsesión de aquellos momentos era, como hacía poco que habían estado unos compañeros y les habíamos metido en alguna casa para que pudieran estar, no sabíamos si habían sido ellos, si no habían sido ellos, pero cuando me detuvieron y descubrieron que yo había participado en la escritura del libro, que es lo que descubrieron, de Operación Ogro, pues ellos dijeron que yo era una persona que tenía vinculación con aquella gente. Y ahí me trataron de implicar. Entonces toda mi obsesión fue que aquella gente no cayera. Y efectivamente no cayó. En octubre, la dirección de ETA publica un comunicado oficial en el que niega totalmente la responsabilidad de la preparación y ejecución del atentado de la cafetería Rolando. Intentar determinar quién o quiénes eran los responsables auténticos de la explosión ha sido la razón esgrimida por la organización para justificar su silencio. Y otra cosa que me afectó muchísimo fue que yo tenía casi la seguridad de que había sido ETA. No lo podía garantizar, pero por lo menos sí tenía la certeza que había sido gente de la izquierda. Y al no reivindicarlo, me empecé a encontrar presionada por una serie de presas que a su vez estaban presionadas por sus partidos y por incluso por abogados que decían, no, esto tienes que reconocer que ha sido la derecha. A mí esto siempre me parecía un esquema, que las cosas a veces se dicen así sin conocimiento, ¿no? A mí aquello, yo estaba segura que era de la izquierda y todo el tiempo lo dije así. No sé quién es, pero eso lo ha hecho un grupo revolucionario. Y me pareció muy mal que no se reivindicara cuando tiempo más tarde supe cómo había sido, porque hubiera podido, el hecho de reivindicarlo, hubiera podido dar motivo a explicar el porqué de aquella acción, cómo aquello era un bar que siempre estaba lleno de policías, el que luego ocurrió lo que ocurrió. No trato de justificarlo, pero trato de que las cosas se tienen que conocer como son en su realidad para poder tener datos y juzgarlas mejor, ¿no? Durante la misma reunión en que se niega la participación en el atentado contra Rolando, se produce una escisión entre los político-militares, los polimilis, entonces el grupo mayoritario, y los militares, los milis. Los gérmenes de esta escisión estaban contenidos ya en la primera parte de la sexta asamblea de 1973. Los últimos acontecimientos no han hecho sino precipitar su desenlace.
La diferencia entre esta escisión y las anteriores es que mientras las otras escisiones de ETA siempre salían grupos que luego se hacían españolistas, dejaban la lucha armada y se hacían españolistas, en esta no. Tanto ETA militar como ETA político-militar siguieron siendo nacionalistas, siguieron haciendo la lucha armada. Había un concepto, no había acuerdo de cómo hacer la lucha armada, un concepto un poco diferente. En medio de un alto grado de agitación y huelgas en solidaridad con los presos, ETA comienza una intensa campaña de atentados, especialmente contra la Guardia Civil. Se hacen numerosísimos, interminables y peligrosos. Son ametrallados en las inmediaciones de Recalde, en Hernani, los ocupantes de un coche que regresaban de una cena de camaradería, según la policía, por no haberse detenido a la señal de alto, a resultas de lo cual muere Miquel Salé. Sus funerales el día 20 en la parroquia de Santa María de San Sebastián constituyen una auténtica manifestación popular de duelo y de indignación. Diversas organizaciones de izquierda lanzan una consigna de huelga general en Euskadi en protesta contra la carestía de la vida, eliminación de los tribunales especiales y abolición de las fuerzas represivas. Los paros son ampliamente seguidos. En aquellos días, las amas de casa se aprovisionan de víveres en previsión de los acontecimientos. En 1974 se estrenaba en Barcoche la pastoral Echaún Koblakari. Era obra del suletino Pierre Bordasar, Echaún de Iruri, uno de los grandes poetas populares vascos. Autor excepcional, a él se debe la modernización de este género teatral. Además de la pastoral citada, Echaún de Iruri dejó otras 8 pastorales: Matalás, Berteret, Sancho de Azcarra, Le Comte de Treville, Chiquito de Cambó, Pete Beterreter, Ximena e Iparraguirre. Esta última fue estrenada tras su muerte. La pastoral Echaún Koblakari fue dirigida por Guillaume Le Chardois y protagonizada por Pierre Cherbero. En su repetición, en 1986, el director o regenta fue Batita Urruti y el protagonista o suyeta Dominique Iturriborde. Echaún Koblakari fue además difundida en el País Vasco peninsular gracias a la grabación difundida por Iñaki Beobide, creador de Errigo Goa,
una de las grandes empresas culturales de la década de los 70. 20 años más tarde, las pastorales uberotarras se convertían en un auténtico fenómeno de masas. Pascuale Guilía e Chahún. Se convierte en el escenario del campeonato del mundo de ciclocross. El barro se iba a convertir en el gran enemigo de los ciclistas. En aquella ocasión, los belgas fueron al copo. Desaparece la Plaza de Toros de San Sebastián, el popular Chombre. Representante de Vascongadas, era elegida en Segovia Maja de España. Just